Puede ser, ¿eh? Autoresolverlo. Con tal de tener movilidad para luego ir para otro lado. Sí. Autoresolverlo. Tomar y ocupar nuevamente. Conseguimos profecía de Azurian, Fénix Arcano. Oye, eso está súper guapo. Y el Inneonato, Príncipes Dragón. Tiene muy buena pinta todo eso. Y capturamos a uno. A ver, interrogatorio, ahí está. Sonó raro, ¿eh? Vamos a colocar por acá torre vigía. Y esto lo reparamos. A ver, Altari, vamos a colocarle puntos por aquí para pronto desbloquear lo de ataque relámpago. No entiendo, Ra, que entrenar son elfos, son seres que ya vienen con todo para combatir, son perfectos. Sí, en efecto, los elfos son perfectos, por eso es que me gustan. A ver, vamos a colocarle por acá valor antiguo. Ok, ¿cómo va el asedio? Eso es importante. Todavía, bueno, sí lo estamos desgastando, pero lentamente. Vamos a continuar el asedio hasta que ya podamos conquistarlo definitivamente. Y ese dinero lo vamos a invertir. ¿Dónde? En Ultuan, por supuesto. Vamos a mejorar esto. ¿Y qué más puedo mejorar? Parece que más nada. Ah, mira, aquí también podría mejorar algo. Aquí podemos colocar muralla de piedra. Jardines élficos. Finca para el crecimiento. Como es un lugar que controlamos. Crecimiento, ok. A ver, esta es Letrix. A Letrix vamos a colocarle experto en reclutamiento. Pasamos turno. Se siente como una voz encerrada, ¿no? Dice: son tan perfectos que muchas veces son más fáciles de seducir que los propios humanos. Le gusta ese hedonismo y no la pelea, joder. Note natural. A ver, dice: imagino que es porque disfrutan como los orcos del arte del combate. Dice Noriana, tristemente no. Bueno. Dreadnought Sigmar. Sí, sí. Dice: Greco, debes ahorrar para construir un archivo élfico para poder seguir la tecnología. Bueno, vamos a conseguir dinero aquí de los hombres bestias. Al menos la ciudad se defendió por sí sola. Se ve que la ciudad vale la pena por sí misma, ¿no? Autosuficiente. Excelente. Todavía existe Festus, no me jodas. Acceso militar quiere este. Mira, le voy a decir aquí, unirse a la guerra contra Festus, precisamente. Y contra la manada y que pague. A ver cuánto paga. Acuerdo comercial también viene bien. No, vamos a... acuerdo comercial ya vendrá luego. Que pague primero. Hay unos 2.831. Y con ese dinerillo vamos a colocar el archivo élfico. El problema es que creo que no tengo dónde colocarlo. Tendré que crecer más en una ciudad. A ver. Ya tenemos victoria pírrica por aquí. Vamos a hacerla. Perdí varias unidades. Joder. Dreadnought Sigmar dice: para un humano conquistar una elfa es muy difícil, pero no imposible, ya si eres un enano es otra cosa. Ataque el flamígero. Para los arqueros será. Tomar y ocupar. Claro, yo autorresolví pensando en que podía hacer colocar aquí unas unidades buenas para este ejército. El Fénix y compañía. Fíjense. Ahí está. Antes de reclutar más cosas, vamos a construir el jardín élfico. El jardín, el archivo élfico, a ver si se puede. En teoría se podría en alguna parte. No veo dónde.
Quitaría esto y pondría lo otro, ¿no? Puede ser. En todo caso, bastante dinero el que hay ahora mismo. Bastante, bastante dinero. A ver. Este, ya lo interrogamos. Vamos a adoctrinar. Y que revele todo acerca de su facción. Bien. Por aquí, a ver cómo va esto. Todavía está el WAC. ¿Cuánto va a durar? Joder, qué mierda que no dice cuánto dura. Estoy ansioso de que llegue la noticia. El WAC fracasa. Atacamos a la otra ciudad. Bueno, aquí, hecho los locos, le estamos dejando sin ciudad, ojo. Creo que perdí una unidad de caballería. Y un estandarte nuevo. Vamos a reparar Abel esto. Josuey Guerra. Dice: Imperator y tus primos Silvanus ya empezaron a tirar pintura en tus museos. crecimiento. Sí, yo creo. Yo creo que andan tirando pintura en museos y haciendo mil cosas, ¿no? Bueno, espero que todo esto contribuya a neutralizar a esta facción enemiga. Aunque todavía no lo tengo muy claro. A ver, oficial de intendencia. Y por aquí. Capa brillante. Vamos a mejorar esto. Ok. Puerto de Bordeleus. Voy a gastarme 2000 más. A ver. Comida en conserva. Bueno, me gasté un poquito más de lo que debería. Pero tampoco nos pasemos, ya está bien. No fue tan grave el gasto. Vale, vamos a avanzar ahora contra los vampiros. Ya que creo que los tengo un poco acorralados. Ataque relámpago, ya podemos empezar a colocarle eso. A Letrix. Letrix a todo esto va a tener buenas unidades. Muy buenas unidades. El Fénix. Ya luego vemos qué más le ponemos. De hecho, voy a juntar aquí estos lanceros. Para colocarle más unidades de combate cuerpo a cuerpo que sean mucho más potentes que esas. Aquí podría reparar, pero sale muy caro reparar. O podría quizás quitar definitivamente. ¿Qué es esto? El templo. Ah, ya. Dreadnought Sigmar. Quitemos. A ver, ¿qué dice, es este? Bosquecillo. Los elfos Silvanus no tienen intención de acercarse a Ultuan. Esto. Está muy urbanizado como para su gusto. Les gusta vivir en Arbouley sin sanidad pública. Sí, el archivo antes de quedar pobres. Lo vamos a hacer en breve. Creo que lo voy a hacer aquí en Karak Asgal. Me parece que es un buen lugar, a pesar de que está en medio de un desierto. Me parece que está interesante. Este desierto no es feo, ¿eh? Las veces que se ha visto en batalla contra Skarbran y contra otros, ha sido bien, bien interesante. Y esta ciudad, como es grande, se ve que tiene bastante. Dice, para defender. Aletrix, puedes ponerle hermanas de Avelorn. ¿Qué son esas unidades? ¿Y qué cosa buena tienen? Se ve que son épicos, ¿no? Esto no. Y creo que va a haber una gran guerra contra los enanos por este desierto, precisamente. Aunque va a ser más adelante. Porque veo que nos estamos disputando el mismo territorio. Estamos ahí luchando encarnizadamente por los mismos lugares. Dice, ¿de qué se enferma un elfo? De muchas cosas, Oriana. ¿De qué? Bien. Influencia, muy bien. Veamos. El archivo, ¿no? La guarida del dragón. Forja archivo, esto. Ahí está el archivo. Vamos a reparar el resto. Abel Josuey Guerra. Dice: elfos comiendo conservas de coco guayaba re perfectos. Coco guayaba. A ver, acampar.
Avanzamos. Vamos aquí a ver qué pasa con el otro lado. Dreadnought Sigmar. Dice. Son arqueras con proyectiles mágicos que aparte perforan armaduras y se defienden bastante bien en combate. Sigue el maldito Wack. Vamos a amenazar su... Ah, mierda, es que me estoy desgastando. Tengo que quedarme sí o sí allá adentro. Me sigo desgastando, ¿por qué? Estoy muy mal. Pongamos acá una unidad de... De lanza, será. A ver, y en tecnología, creación de gemas. Dice, aumentamos los ingresos. A los elfos les puede dar la fiebre rechinadientes, la fiebre roja, la viruela roja, cualquier enfermedad que haya hecho un escaven y enferman de hedonismo. Hedonismo. Suspicaz. Pasamos turno. Me siento un poco débil, ¿saben? Con respecto a la campaña, o sea... No sé cuánto pueden... No, creo que no pueden aguantar las ciudades al ejército que tiene Gronel Panzudo junto con el del WAP. Y lástima que no pueden enviar al Tarion para allá. Si me ataca alguna ciudad, creo que la voy a perder. Y como estoy débil, tampoco... O sea, con mi ejército que está por allá, no podría mandarlo a atacar la ciudad de ellos. La última ciudad que les queda. Aunque quizás con esto de derrotarlo tanto, de repente se acelera el tema de que termine el WAC. Puede ser, no sé. Veamos. Y en cualquier momento va a llegar Belacor. En cualquier momento va a llegar... Y probablemente llegue con bárbaros también. O sea, no va a llegar solo. Así que no es nada halagüeño el futuro de lo que podría pasar allí. A ver, Oriana, ¿qué estás haciendo? A Oriana podríamos colocarle... Dreadnought Sigmar. Dice. Cuando un elfo es hedonista mucho tiempo, demasiado tiempo, comienzan a enfermar y luego mueren a para volver a la vida como diablillas de Slaanes. Abel Housway Guerra. Dice. Muy rojas Ruski sus enfermedades XD. Ok, Bueno, sigue el WAC. Sigue el puto WAC. Voy a retirarme de aquí. Seguramente va a atacar esa ciudad y la vamos a perder. Veamos. Pero podría recuperar esta, ojo. Podría recuperar aquella. A ver. Vamos a ir acá a donde está el Tarion mejor. Y a planificar el próximo ataque. Para llegar a este punto... Creo que tenía que atacar el siguiente turno, si no me equivoco. ¿Y las hermanas de Avalon cuáles son? ¿Y qué hacen? Ah, vale, son arcomarqueras, ¿no? Ahí, juntamos esto. Y ponemos más hermanas de Avalon, que son bien caras, por cierto. A ver, aunque parece que podía colocarlas mucho más baratas por aquí. Está bien. Está bien, está bien. Y tienen ataque cuerpo a cuerpo también, o sea que... Van a ser como unidades polivalentes. Van a servir para varias cosas. Por aquí vamos a poner esto para crecimiento. Y ahí quede pobre. De nuevo. Y acá creo que a este ejército le falta una unidad, ¿o no? No. Está completo ya. Está completo, pero se está desgastando. Si tuviera unidades para de más calidad, le daría, o sea, juntaría de las simples y le pondría alguna unidad de esas de élite. Pero veo que no se puede. Y este quiere que le haga la guerra nuevamente a estos otros. Me niego todavía. Porque creo que si no me va a dar penalización. Debería hacerle la guerra a estos sí, pero mucho más adelante. Porque ellos pagaron por la paz. Dice, yo hace rato me volví. Sí, el guaxillo ese me tiene verde ya. Me ha puesto la piel verde el guaxillo. Porque quiero atacar a ese cabrón. Es que lo podría reventar si tuviera un solo ejército. Pero como tiene dos, no lo puedo reventar. Porque uno solo ya es difícil. Con el otro ya es demasiado. Y bueno, aquí el cabrón nos ataca. Sigmar. Dice. Son unidades muy buenas, especialmente contra infantería acorazada o infantería demoníaca. Me equivoqué de botón, chicos.
y otro a resolver. Esta batalla evidentemente no se puede ganar. Y otro a resolver y me equivoqué de botón. Abel Houseway Guerra. Dice. Sin pólvora me siento como hereje. Sí. Tenemos que tener pólvora pronto. Pero cuando tenga dinero voy a construir el puesto avanzado del imperio. Y ahí tendremos algunas unidades de pólvora. Quizás hasta cañones. Y me voy a hacer esta batalla porque fue un error. Fue un error darle clic allí. Fue un gran, gran, gran error. Nos hace perder un poco de tiempo. Miren el ejército que tiene. Tiene unidades. Tiene goblins mejorados a oro. Tiene unos trolls también mejorados a oro. Unos ahí gigantes. Parece que tiene uno de piedra, si no me equivoco. Otro de río. Y otro que no sé qué wea es. Aparte las armas estas, los carros. Y como unas catapultas. Lástima que no aparece el nombre aquí de lo que tiene. A ver, nos salimos de acá. Porque esta batalla está perdida antes de empezar. Antes. Esta ciudad estaba condenadísima. Condenadísima. Dice, el dragón celestial es el líder absoluto de Katai. Así, ah, vale, este es el personaje aquel, ¿no? Así como una criatura antigua y poderosa con miles de años de vida. En el borroso y lejano pasado gobernó sobre parte del mundo primigenio. Poco después de la llegada de los ancestrales, el dragón celestial consiguió controlar la habilidad de adoptar forma humana para caminar junto a las tribus de hombres que crecían en número en el este. Dice, por ejemplo, para Grom serviría mucho tener hermanas de batalla, se limpian rápido a sus gigantes, sus trolls y sus orcos negros. Hermanas de batalla son elfas, ¿no? Dreadnought Sigmar. Ah, ya. Dice, hermanas de Avelorn. Entiendo, entiendo. Bueno, ese ejército que tengo por ahí tengo que mejorarlo. Cuando haya dinero lo voy a mejorar. Le voy a poner unas buenas unidades. Entre ellas esas. Creo que esas unidades siempre las mencionan en multijugador. Como de lo mejor que tienen los altos elfos. Dice, y así Orión es consumido por las llamas solo para volver a nacer. Un ciclo de regeneración eterno cuando surge de nuevo. Porta los recuerdos de aquellos que le precedieron marcados por el fuego. Trella a la de Flata. Cantora de árboles. Suena muy élfico eso, ¿no? Abel Houseway Guerra. Sí. Dice. Alp se limpiaron la ciudad. Sí, sí, sí. Y se quedaron ahí. Lo peor. Y creo que asediarlo no me sirve de nada. Parrabón tampoco parece que es una ciudad muy importante. No lo sé. Otra más que quiere que le haga la guerra a aquellos. Sí, lo mismo. A los piratas que están al sur. ¿Qué quiere Norland? Norland quiere acceso militar. Mira, no me parece malo. Pero comerciar también sería bueno. Y que pague algo. Dreadnought Sigmar. Dice. Las hermanas de Avelorn son el top tier de los altos elfos. Entiendo. ¿Qué quiere Dight? Dight quiere pacto de no agresión. Me gustaría que hiciera mucho más por la vida, ¿no? Que atacara a Grom, pero no lo hace. ¿Hasta cuándo va a durar el puto WAC? Joder. Facción destruida. Ok, oculta el placer. Creación de gemas. Y sigue el puto WAC. Voy a fortificarme aquí. A ver si me recupero más rápido. Y aquí no. Ah, mira, sí, Parrabón era una ciudad importante. Y lástima que la perdimos. A ver. Podría quizás. Dreadnought Sigmar. Dice. Las cantoras de Arbouley son las elfas magas de los elfos Silvanus. Se llaman Eisiai porque parte de sus doctrinas mágicas incluyen cantarle a los Arbouleys para que estén felices. Uh-huh. Abel Houseway Guerra. Dice. Deshonra sobre tus elfas fueron profanadas por goblins de oro, jeje boys. Bueno, fíjense lo que acabo de hacer. Le dije al imperio que le hiciera la guerra a Grom. Con tal de que yo le hiciera la guerra a los condes vampiros que están bastante lejos. Y que bueno, que de momento creo que no son una amenaza para mí. A ver qué ocurre.
Y vamos a avanzar con este. Dice: los orcos no tienen sistema reproductor, no pueden hacer eso, Abel. Colonizar. Vamos a reparar esto. No, a ver que me equivoco. Aquí. Buscar la corrupción. Veamos. Yo creo que Grom va a recuperar el territorio que le hemos quitado. Me da la impresión, porque es que no tenemos ahora mismo mucho más para defenderlo. Y tenemos problemas por eso. Vamos a atacar acá a esta ciudad. Asediarla. Decisiva, predice. Sí. Al menos donde está Altarion las cosas van bien. Acabamos con una facción vampírica, provincia bajo control, y podemos colocar entonces aquí un edicto contra la corrupción. Menos 5 de corrupción. Reparamos este edificio. Aquí también. Vamos a poner acá esto también, que es contra la corrupción. Y tratemos de conseguir riqueza. A ver, tendremos ya 3 hermanos de Avelor pronto. Leones blancos de Cracia. Son 100 hombres, ¿no? Pueden ser unas cuantas de estas. Un par. 2 unidades. O más. Y unas 3 unidades. Faltaría un mago, de hecho. Por cierto, chicos, ¿qué edificio tengo que poner para poder sacar magos? ¿Cómo hago para sacar magos? A ver, caballería. Un par de unidades de caballería no nos vendría mal. A ver, el Tario del Implacable. Terrenal ya lo tiene, reservas mágicas también. Y puedo darle un punto más. Punto más como experto en reclutamientos. Y a Kabil vamos a ponerle valor antiguo. Diseños con reproducción sexual. hay bacterias esporuladas también. Dice, ¿las bacterias producen setas? No. A menos que así lo produzcan en Warhammer, ¿no? Pero en la vida real, no. Los hongos son de reino fungi y las bacterias son otra cosa. Diferente. Eleuteria, creo que le llaman, ¿no? A ver, el gran hierofante Katep, ¿qué quiere este hombre? Bueno, ¿qué quieren estos restos de hombre? Acceso militar. Bueno, no, creo que no tengo guerra con ellos, pero dar acceso militar no me parece que sea muy buena idea, así que no. Porque es un no muerto. No creo que un alto elfo deba negociar con un no muerto. Me parece, no sé. Con... Va a seguir atacando territorios. Dice... Los leones blancos de Cracia solo con 2 son unidades para flanquear más que para una línea, y para magos creo se llama torre de hechicería o el archivo, que ahora mismo me confundo. Creo que se acabó el WAC, chicos. Creo que se acabó el WAC. Si es así, va a ser el fin de Grom. Me da la impresión que se acabó el WAC. Porque vi que atacó una ciudad y no tenía otra. No tenía 2 ejércitos, tenía 1 solo. Es Norco el rarito, joder. A ver, bueno, guerra contra estos mierdas. Otra más. ¿Qué significa WAC? Por cierto. Sí, bacterias son un propio reino. Asentamiento infectado. Joder, ¿y ahora? Nada que hacer. Dice: las bacterias son el reino de Nurgle. Me pregunto por qué se infectó este asentamiento. O no hay un porqué. A ver, avanzamos, salimos de ahí. Mejoramos esto. Dejamos algo de dinero. Y buscamos a Grom el panzudo, que parece que ya no tiene WAC. ¿Dónde está? Se hizo. For the Phoenix King.
Ese hizo el maldito. No lo veo. Probablemente me ataque esta ciudad en breve el hombre bestia. A ver, mejoramos esto. Sí, yo creo que me va a atacar allí. Esto no lo puedo reparar. Este sí. Ok. Dreadnought Sigmar dice: va allí es como decir Goro sea guerra, sino que las mandíbulas inferiores de los orcos son más grandes y no pueden hablar bien. Son retrasados. A ver, creo que está en emboscada porque no lo veo. Como no tiene WAC ahora, probablemente esté en emboscada. Y me preocupa sobre todo lo que pasa aquí con el ejército de Electrix, que está infectado. ¿Qué edificio necesito colocar para tener magos, chicos? Magos así, de fuego, para poder reclutar magos diferentes. ¿Qué edificio debería colocar? Son tantos los edificios que me faltan. Y bueno, esperemos que pasen rápido los turnos para poder colocar aquello de las tecnologías. Alit Anar, ¿qué quiere? Acceso militar. Sí, podría ser. Pero alianza defensiva mejor y que pague algo. Que pague algo bastante. Ahí vamos uniendo poco a poco a todos los elfos, ¿se dan cuenta? Y ya vemos las fronteras allá en los reinos de... del rey brujo. A ver, para que haya directo de Total War Three Kingdoms, chicos, tengo que terminar de publicar todos los videos que se han grabado. Y eso va a tomar unos cuantos días. Mañana debería publicar uno, de hecho. Pero no sé cuántos, no me acuerdo cuántos episodios son. Ah, mira, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Dreadnought Sigmar dice: para reclutar magos el edificio es el archivo élfico Easy AI, que con Letrix ya podrías tenerlo si se completó el archivo. Excelente, excelente. Va a tomar unos turnos para tenerlos entonces. Abel Houseway Guerra dice: Ogobarts XD. Ahí está, el WAC fracasa. Excelente. Excelente, excelente. Bueno, Parangón parece que lo recuperaron esta gente. Le voy a vender a Bretonia a la otra ciudad. Keneles. Ahí, vamos a vendérsela. Alianza militar, ¿eh? Que paguen, 8000. Excelente. Puede pagar más, de hecho. Paga más, cabrón. Ah, pero es que no se puede hacer que pague más aquí. Bueno, será. Somos amigos. Ashal. Ahí está. Nos llevamos bien entonces con Bretonia. Muy bien. Y Montfort. Montfort podríamos vendérsela también a la misma Bretonia o al Imperio. De repente al Imperio le interesa tener Montfort. A ver. Acuerdo comercial. Y que pague. 8000 y tanto. Excelente. Buena diplomacia. A ver, puesto avanzado. Dice: destruye Cerro del Orco Greco y Easy AI Graham desaparecerá. Eso voy a hacer. Mira, en Grunburgo podríamos sacar artillería. Marienburgo, Ubersreich. Haltorf. Bueno, Haltorf es la capital, ¿no? Creo que tiene que ser en Haltorf. Seguro que sí. Haltorf, ahí estaría, sacaríamos carros de guerra, morteros y arcabuceros también. Pero qué mal, porque es que me hubiese gustado tener otro tipo de unidad. Cañones de salva, por ejemplo, pero no podría sacar cañones de salvo. Así que nada, en Haltorf ponemos ahí el puesto avanzado, 2000 cuesta, evidentemente. Y podríamos colocar otros puestos avanzados. Solo que las otras como que no son tan interesantes, ¿no? Por ejemplo, bueno, sí, obviamente Bretonia sí es interesante, pero creo que para Bretonia mejor tenemos elfos, ¿no? Y de los otros elfos, pues tampoco lo tengo muy claro. Dice:
Si vieron que celebro como una batalla termino en la aniquilación de un ejército aliado al completo Greco, ya está modo Korm. A ver, atacamos entonces Cerro del Orco. Vamos. Derrota valerosa, pero dice esto. Ataque relámpago y lo mismo. Vamos a continuar el asedio. ¿Qué ejército, Abel? ¿De qué ejército hablas? ¿Hablas del de que tenía Electrix, que quedó bien gastado, o hablas de otro? A ver, aquí vamos a mejorar esto para poder colocar algunas cosas interesantes. Tengo bastante dinero, así que voy a hacerlo. Vamos a poner esta provincia a tope. A ver, aquí jardines élficos. Y por acá, Dreadnought Sigmar dice: avanzamos. En lugar de arcabuceros es mejor, las hermanas de Abelorn tienen más daño que los arcabuceros y disparan en parábola mejor solo artillería. O sea que no tenga arca... Bueno, vale, arcabuceros no. Entonces tiene que ser mortero, ¿no? Para por lo menos tener algo de pólvora. Porque quiero tener pólvora. O de repente no hago nada y mejoro el puesto avanzado en un futuro y saco alguna unidad de artillería que sea más potente. También puede ser. Apostar por artillería que sea más potente. A ver, mejoramos todo esto. Y por aquí podríamos colocar algo diferente. Templo de Azurian. Archivo, ya lo tenemos. Forja élfica. Embajada élfica. Creo que ya tenía una embajada élfica. Vamos a poner el templo Azurian. Que reduce la corrupción bastante. Menos sé la corrupción. Y por aquí dos turnos más para la caballería. Pero no hay dinero para colocar nada más. Y podríamos investigar. Nada. Nada, no puedo investigar nada. Tengo que tener dinero para poder colocar aquí avances militares o alguna otra cosa. Y la hechicera dice: fue cerca de Bretonia, pero fue tan rápido que ni sus madres los lloraron XD. Pero sería un ejército aliado, ¿no? De los bretonianos. Si no me equivoco. O fue el de la ciudad. Sigmar dice: es mejor poner el edificio en Altdorf, que es la capital, y la mejorar a tope todo y esperar dejar construido, pero esperar e si ahí ahorras puntos también. Entiendo. Bueno, conseguí dinero, chicos. Coño, pero ¿por qué tampoco? No me jodas. Bueno, el siguiente turno se lo venderemos. Me quería dar uno. Uno por una ciudad. Prefiero que hayan humanos allí que haya seres del mal. Ya luego buscaremos un sitio más por el cual expandirnos, donde sí podamos tener regiones completas. Recuerden que las regiones completas permiten colocar edictos y eso es 100% beneficioso. Dice: la venganza será terrible. ¿Qué venganza, Oriana? lo que pasó. Vale. Dice: Greco, ya tienes archivos y no vi mal, porque donde tomaste con el Tarion ya tenía un archivo. Bueno, ya estaba todo destruido. Así que tendríamos dos archivos ahora. En todo caso, creo que no me viene mal porque hay demasiada corrupción en todos estos lugares. Creo que es beneficioso tenerlo. Veamos. Tengo que trabajar, chicos, este fin de semana. O sea, mañana y los días siguientes. En el próximo video histórico. Que es de la batalla de Alesia. Ya tengo trabajo avanzado, pero tengo que terminarlo para estrenarlo posiblemente el martes. El martes o quizás antes del martes. Todo depende de cuán rápido pueda hacer ese video. Bien. Seguidor. Veamos. Ahora sí voy a tratar de venderle a esta gente Mouse y John. A ver cuánto están dispuestos a pagar. 4.000 es como muy poco. Pero me imagino que no tienen más tampoco. A ver, unirse a la guerra contra todo el mundo.
contra todas las facciones que son mis enemigos. Aún así aceptaría, mira, aceptaría todo eso. Coño, pero ¿por qué tan poco pago? Dreadnought Sigmar. Dice. Archivo igual a mago, lo que significa que ya viene Dreadnought el mago. Así es. Avances militares. Ahí va. Vamos al territorio de Altarion. ¿Cuánto tiempo va a durar la peste, por cierto? 3 turnos más. Qué desgracia. A ver, demoler esto. Quiero repararlo, no demolerlo. Y podríamos sacar algún mago por acá. ¿Qué mago debería colocar, chicos? Pero parece que es muy caro, ¿no? Ah, es que tengo el máximo de magos. Entiendo. Esto vale 3.000. 3.100 algo. Pacto rápido. A ver. Pacto no agresión. Ahí va. Pacto de agresión con estos. Con los enanos, un pacto de agresión. Bueno, con esos enanos, no con todos. Ya luego empiezan a conferirse, me imagino. Mira el imperio que se hizo Baltasar Gel. Se construyó un super imperio, Baltasar Gel. Cállate, coño. Puta dicha. Pacto de agresión, acceso militar. Con Stirland. Pagan poco los putos estirlianos estos, que creo que son pobres, ¿no? Así me dijeron. Abel Houseway Guerra. Dice. Es que el consejero del Bretan es Rick Harasani Chumle y le dijo Bretan no sé, Rick dijo que parece falsa. Dreadnought Sigmar. Dice. Hay que mejorar los archivos, no puede ser. Sí. Así es. Alianza militar con Tyrion. A ver. Hundirme la guerra contra la flota del terror. Y aún así, no quiere. Tendría que pagarle. Evidentemente no me interesa pagarle. Confederación tampoco me sirve. Tratado de paz con esto tampoco me sirve. Bueno, pero conseguimos dinero y eso me permite entonces colocar algo aquí que elimine la corrupción. Puede ser. Esto. A ver. Avancemos con el Tarion de una vez. A ver, a Kavil vamos a colocarle sortilegio de Hoet. Dreadnought Sigmar. Dice. Stirlan es la tierra más pobre del imperio. Pero sea suya. Sí, ya veo. Super pobre. Vamos a Dringorak. Debería cambiar el nombre a estas ciudades. Estamos conquistando. Me parece que tienen nombres de mierda. Vamos a la batalla. Última batalla del directo de hoy, chicos. Aviso. Mañana, cuando vayamos al directo de Warhammer, vamos a hacer un directo, 2 episodios. Uno de cada hora, ¿vale? Entonces así cuando vaya a subir el contenido a mi canal secundario vamos a tener más cositas. Capaz que este lo pique. De repente lo pico en pedazo. Y subo una parte como capítulo tal y otra ahí random. Porque quiero, o sea, no quiero subir un día sí y un día no. Quiero subir todos los días en el canal secundario. Para que, bueno, no creo que alcance la cantidad de seguidores que tengo en mi canal principal. Rápido, evidentemente. Pero para que se encamine, ¿no? Para que vaya cogiendo propio vuelo. Dice, Imperator, el embajador chino dijo que puede seguir endeudándose hasta el finito, Magico. Sí, sí. A ver, podríamos por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Dreadnought Sigmar. ¿Qué ciudad dice, de mierda? Yo apruebo cambiar el nombre a las ciudades y a las capitales, ponerles Thor en todo. Miren. El que queda. De los 4.
El Imperial. ¿Saben lo que pasó, no? Si vieron la pestaña de comunidad, saben lo que pasó hace poco. Bueno, él va a regresar al otro lado. Comenzar despliegue. Pero vamos a comenzar despliegue por allá. Por aquí creo que es buena idea. Además, se van a hacer cuellos de botella. A ver, despleguemos los arqueros aquí. Grupo número 3. Vamos a formarnos tal que así. De hecho, esto también debería sacarlo de acá. Understood. Without fail. Lothen Sigurd. We will obey. It will be done. Vale, parece que lo ordené bien, ¿no? Lothen Sigurd. Grupo número 4. Orders received. Caballería. Grupo por aquí atrás. Grupo número 5. Número 6. Artillería acá, para que pueda disparar a diferentes lugares. 1 y 2. Bueno, la cosa es que podemos atrapar a una rata. Eso es lo divertido. Atrapar a una rata. A ver, comenzamos despliegue. Y que avancemos entonces con estos para acá. Nako Kawaii, así es. ¿No supieron lo que pasó o sí supieron lo que pasó con la gatita? Yo lo puse en la pestaña de comunidad ayer. Y también lo puse en Instagram. Porque aquí habían 4 gatos, chicos. Y solo queda uno ahora. Abel Houseway Guerra. Y lo escribí ayer. Dice: en VZL los metaleros le dicen come gato, no lo sé, Rick, parece sospechoso. Bien, disparamos allí. Joder, se escaparon. Bueno, pero algo lo hicimos. Dice: y pensar que el mundo de Warhammer sería distinto si los ancestrales no hubieran jugado con ratas para volverlas inteligentes. Ah, fue culpa de ellos. Que cagada los ancestrales. Malas decisiones. Pésimas decisiones. Ahí. A ver, esto que dispare para acá. Mejor para ese lado. Ok, grupo número 4. Que avance. Grupo número 3. Que dispare aquí. ¿Otra vez? Putas ratas. Vamos a tratar de neutralizarlas cuanto antes. Ahí va. Este mapa es súper incómodo. Súper, súper incómodo. De verdad. O sea, por esa subida. Que no se escapen. Ah, mira, se regresó por la barrera. Qué bien, qué bien. Son un proyecto defectuoso que escapó de sus laboratorios y logró esconderse en las tierras yermas. Eso dicen las tablillas de los hombres lagarto. Entiendo. Salió demasiado bien ese ataque. Porque rebotó el Fénix. Mira, otra vez. ¿Cómo detesto que aparezcan en retaguardia así? Es pésimo. Y es súper estrecho el lugar para usar formaciones como me gustaría. Formaciones de estilo romano. A ver, piedra de energía, potenciación y viento de magia. Vamos a activarlo. ¿Qué fue eso? Parece que fue una mierda de ellos.
Daño directo. Pero esto es pandilla voladora. Siguen llegando malditos Skaven que parecen en retaguardia. Vamos a atacar por allá con caballería. Que ataque por aquí y esto el resto que avance. Grupo número 4. Vamos a tratar de colmar el lugar. Avanzar lo más rápido que se pueda. A ver. Vamos con el Tharion aquí a esta parte. Esta parte va a estar interesante para lanzar el Fénix. Bien, la caballería que avance para acá. Hagamos limpieza contra estos. Y aquí ponemos esto otro. De verdad que va a estar muy interesante ese ataque allí. A ver si rebota. Quizás debía hacerlo más angulado. No estuvo mal, pero puedo estar mejor. Puedo estar mucho, mucho mejor. Dice, con los Skavens en asedio tienen una anilidad. Si una unidad Skaven pierde la mitad de su vida, puedes hacerla explotar como un hechizo gratuito. Entiendo. Abel Houseway Guerra dice, no sé, pero se ve que nos rodean. No del todo. Lo malo es que aparecen enemigos nuevos. Eso es lo malo. Aparecen enemigos así de improviso. A ver, poción de temeridad, potenciación. Dice, desde que le mencioné el Phoenix a Greco se volvió su hechizo favorito. Casi. Está muy bueno, sí. Pero no sé si... Mira, aparecieron acá ahora. Coño, detesto esa mierda. ¿Qué es eso? ¿Por qué aparecen atrás? ¿Son hechizos o qué, qué hacen? ¿Por qué aparecen unidades enemigas atrás? Es horrible. Bueno, aquí el Tharion, él solo se cargó a un montón de ratas. ¿Esto qué hace? Potenciación, indesmoralizable. Bien. A ver. Me encantaría poder usar otra vez el hechizo del Fénix aquí, en esta esquina. Veremos si se puede. Creo que no. Creo que no puedo usarlo otra vez. A ver, todos juntos atacando allí. Vamos a por esta unidad. A ver. Salvé la arma de asedio, parece que sí. Hay que volver a ocuparla. Y la caballería quedó bien dañada, por cierto. No, como que las ratas son duras para tratar de atacar allí bien. Bueno, el Tharion por sí solo revienta muchas unidades enemigas. A ver. Ahí. Que no se escapen, que no se escapen, que no se escapen, se están escapando. Joder. Es una habilidad de ellos, pueden disponer de 2 hasta 9 unidades invocadas dependiendo de qué tan alta sea la corrupción Skaven y la comida que tengan. Entiendo. Entiendo, entiendo. ¿Para qué estas mierdas necesitan comida? No son como otras facciones. Ok, arqueros. Trata de atacar para allá arriba. Y esto otro. Que dispare los proyectiles, pero. En plan. De varios, no de. No tres nada más. A ver. Ataquemos ahí. Subimos. Por allá todavía el enemigo no supone un problema. No, no, está disparando. Están disparando con una torre, parece. Bueno, el Tharion que siga moviéndose. Trata de desordenar esa formación. Indesmoralizable. A todo esto, este ejército enemigo no tiene... No tiene líder.
Bueno, avancemos hacia el otro lado. Esto por aquí cargando. Ahí. Un poquito desperdiciado el ataque. Muy bien. Potenciación. Vamos a por otra unidad. Ya que el Tarion puede atacar a varias unidades a la vez. Con la caballería nuevamente. A ver si podemos marcar la diferencia allí. Vamos a curarlo de todas maneras. Por si acaso. Ataques mágicos. No me quedan para lanzar más Fénix ya. Vamos contra esto. Allí, muy bien. Yo veo que el Tarion vale por un ejército. Él solo. Sí, asado de ratas. Tendremos para... Iba a decir un chiste respecto a Katai, pero no lo digo. Ya ustedes entendieron. A ver, por aquí. Putas ratas. Esto que cargue por aquí. El sonido va a caer en breve. La caballería que hace lo suyo, pero parece que no es del todo decisivo. En parte. En parte. A ver, proyectiles que están sufriendo muchas bajas. Acaben con la torre. Y esto que avance. A ver si puedo hacer que el Tarion vuelva a volar. Y que ataque a las otras unidades. Me había perdido un poco el volumen porque había salido el puntero de del lugar. Y a todo esto que había ni siquiera lo he utilizado. Aunque por ahí anda. Dreadnought Sigma dice: hay zonas en KCI donde se prepara platillos con scavens, pero son recetas más comidas por los ogros mercenarios que los catallanos. Me imagino. Ese chiste, por cierto, fue muy, muy del estilo de Abel. Por eso se ríe tanto. Bien. Estuvo bien, a pesar de ser una batalla de... una batalla simple, no había un líder como tal. Dice, no saben lo que se meten en la boca. El grifo del Tarion, no, y las imágenes que hice antes, no sé si las viste, Dreadnought. Hice unas capturas de pantalla, no creo que no estabas, creo porque fue en la primera batalla. Abel Houseway Guerra dice: el embajador de Katai ve con buenos ojos la importación de proteína de esta batalla, la deuda. Así es. Dice: hemos estudiado el prohibido conocimiento de hombres antiguos, sabios, escribas, influyentes, necios. Todos tienen su sitio en mi biblioteca. Después, están los rincones más oscuros. Tendremos el coraje. Andreas Hellenstadt, escriba del jefe de la gran biblioteca de Altorf. Los hombres necios de antaño, o sea, hombres que arriesgaron la vida tontamente haciendo experimentos de pólvora, ¿no? O hechizos para X cosa. Por cierto, Pedro, no te había visto, hola. Bienvenido. Llevamos ya casi 2 horas, 1 hora y 57 minutos. Abel Guerra dice: ya me escribieron otra vez, V. Dreadnought Sigmar dice: Pedro, los ogros se comen demonios de Nurgle y no les da nada, creo pueden con los scavens. El Tarion, él solito se cargó a 543 unidades enemigas. Vamos a
tomar y ocupar. Les voy a pedir, porfa, chicos, cuando suba este video a mi canal secundario, cuando suba este directo a mi canal secundario como resubido, les voy a pedir que le pongan nombres a las ciudades, ¿vale? Si es posible que tengan algo que ver con el lore, ¿no? Porque claro, tiene que ser Thor, ¿no? O sea, Thor algo. Pero el gato en la boca. Pero eso. A ver qué nombre se les ocurre. Conducto arcano. Pongamos eso por aquí. El terreno se recupera rápido, lo cual es bastante bueno. Y en un turno más tendremos esta otra unidad. A ver, mago. Todavía no puedo, tendría que mejorar eso, el archivo. Reparamos esto. 7000. Es caro. Es caro. Champion of the League. Let the supplicant come forward. Págame, joder. Coño, pagas poquito por una ciudad. Bueno, que se una la guerra contra todo el mundo. Total, si lo revientan, tendremos territorios que conquistar cerca. Pensando maquiavélicamente, ¿eh? El fin justifica los medios. Sí. Ahí está. Van a quedar endeudados conmigo, por cierto. Me equivoqué de botón. A ver. Y no puedo pedirle más. No sé, 8000. No. No me deja. No le pedí que se unieran las guerras, pero bueno. Son super amigos ahora, ¿no? Pero aún así me falta dinero para mejorar el archivo. Veamos, pacto rápido. No. No, me cobra también. Tampoco por acá nos sirve. Nada, lo ahorro. Ahorro el dinero y el siguiente turno creo que podría tranquilamente poner aquello. A ver, por aquí, ¿qué estamos haciendo, por cierto? Estamos asediando esta ciudad. ¿Cuánto falta para que esa ciudad caiga? Todavía sigue siendo derrota valerosa. Continuamos asedio. Y para los ritos. A ver, capacidad de movimiento, desgaste, liderazgo. Me interesa sobre todo la de baúl, pero 18 turnos para poder colocarla, o sea, bastante. Bastante, bastante. Mejoras no tenemos. Mira, aquí está Kairos. A ver. Con Katai. Con Katai, creo que esa es la única forma. Acciones de Katai. A ver. City Commander. No. Favored Dot. I crave. Provincias septentrionales. Unirse a la guerra. Ah, no, ya tenemos guerra con todo, con todos los que se le podía hacer la guerra en ese momento. Y a esta otra. Aquí sí que podríamos. Señores disidentes de Hishen. Espíritu de la jungla, ¿será? Y acuerdo. No, no hay para acuerdo comercial. 2000 y tanto. Bueno, será. ¿Quedamos con cuánto ahora? A ver. 7381. Puede que sí, ¿eh? Mejorar el archivo. A ver. No es aquí. Es allá. Archivo. A ver, quitemos esto un momento. Mejoramos esto primero. Y eso lo repararé luego, ¿será? Me interesa más lo otro. Y aquí vamos a invertir en esto. Para conseguir más recursos. Pero lo dicho, lo dejamos por acá. Para mañana tener un episodio. Bueno, mañana haremos dos episodios, como dije. Pero va a ser un directo, dos episodios. No sé si se entiende.
En todo caso, recuerden que esto es para un canal secundario. Recuerden ustedes que el video después se oculta. Por tanto, es importante que esté en el canal secundario para que no se lo pierdan. Y mira cómo se corrió esto. Se veía la nada misma. Y nadie me dijo nada. A ver, dice, no, según Sigmar Kun, son santos no profanos. No se reproducen, no se saquean ya canon ni celos. Torquato. A ver, ¿qué otra cosa dice por acá? Dice, ok, Greco, te queda por vender el hígado, una mano a los dientes. Sí, algo así. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos los que pasaron por acá. Espero que les haya gustado. Yo me voy a ir a dormir ya porque es tarde acá. Son la 1:30 de la mañana. Espero tener un sueño reparador y mañana que sea un día bastante productivo porque tengo muchas cosas que hacer. Así que nada, nos veremos en un próximo directo. Que los dioses estén con todos ustedes. Gracias. Thank you.